Voy con Rodolfo Herrera Charolet, que seguramente siempre tiene algo muy interesante que compartir. Rodolfo, te mando un abrazo. Gracias, Polo, muy amable. Bueno, esa semana, día 10, fue un día internacional contra la tortura, los derechos humanos, y vamos a descansar un poco de las raterías, porque, híjole, cada vez que veo un municipio encuentro algo más. Entonces, a veces la gente se cansa de tanto robadera. Pero bueno, el próximo proceso electoral nos tiene que enseñar pues a cómo seleccionar a nuestros candidatos y sobre todo quitarse las fobias y ser más objetivos. Pero bueno, eso es parte de la cultura y de la formación cívica que se tiene que impulsar en próximos años. Pues ahora lo que tenemos es la violación a mujeres, el abuso contra mujeres, pero hay algo que me llama la atención, es la trata de personas. Mucha gente dice trata de blancas, pero eso es un error. Eso es de la antigüedad, cuando se vendían las esclavas y hacían mención específica de la trata de, en este caso, de las mujeres blancas, porque las esclavas, las mujeres de color o negras, pues no eran consideradas personas, eran consideradas objeto o animales, y eran vendidas como esclavas. Entonces la trata de blancas se trata precisamente a las mujeres blancas que vendían. Y bueno, esa parte de error se transmite, muchos comunicadores lo cometen, hay trata de blancas, no saben, no estudian, no se preparan, y bueno, solamente repiten porque repiten. Pero bueno, la trata de personas es un problema nacional, pero es importante decir que Puebla ocupa de los primeros lugares nacionales. No, bueno. Esto tiene relevancia internacional. La ciudad de Puebla, para que tengas idea, es la puntera en este negocio, en este asunto, y el gobierno municipal no ha hecho nada, absolutamente nada. Las víctimas en su mayoría son mujeres, así lo indican 10 carpetas, 8 de cada 10 carpetas de investigación sobre trata, 8 son mujeres, imagínate, de cada 10 que se denuncian. Esto quiere decir que las que no se denuncian pues quedan en impunidad. El caso más reciente fue la condena que se otorgó a un señor que... lo que hizo fue, bueno, fue en agosto del 2022, es el más relevante, 28 años de prisión, un mes, 15 días, a Isidro. Es un hombre que obligaba a su víctima a prostituirse a cambio de que no le hiciera nada a su hijo de 2 años de edad que tenía secuestrado. Esta mujer era prostituida en Puebla, y pues todos sabemos en dónde, ya para qué les digo que cerca del centro histórico de la ciudad de Puebla. Bueno, muchas mujeres que se encuentran ahí uniformadas por el gobierno municipal, bueno, que todos conocen, blusa negra, pantalón de mezclilla azul, es lo que hace el ayuntamiento, es lo más importante que ha hecho el ayuntamiento, lejos de investigar, checar. Ahí en la 14 Poniente llevé a mis hijos al museo, que está ahí a la vuelta, Santa Clara, y pues resulta que pues todas las chicas están ahí ofreciendo sus servicios, los restaurantes, los hotelitos ahí, pichurritos, cuartitos, vecindades, sirven como alojamiento temporal, como motelito, pero es al amparo de la autoridad, y esto hace que sea parte de la corrupción, porque obviamente les cobran tanto a los hotelitos, como a las mujeres, como a los padrotes, como a esta gente, y el gobierno no hace absolutamente nada, o sea, más que cobrar. Y esto es lamentable. La prostitución de la 14 Poniente y de otros puntos, los table dance que están hacia Tlaxcala, bueno, esto está en Tlaxcala, pero está colindando con Puebla. La mayoría de mujeres son poblanas,
y veracruzanas. O sea, en este lugar, no voy a decir el nombre tampoco, hacia Mosoc y hacia Tlaxcala. Hacia Tlaxcala hay un antro que ofrece en una pasarela 110 muchachas, jovencitas, algunas escasos 16. Este tipo de personas, obviamente, utilizan una estrategia de chantaje sentimental o de cualquier otro tipo. Y tenemos el caso típico de trata de personas en Puebla como primer lugar, y le sigue Izúcar de Matamoros, en donde ahí el negocio que se llama Changú o Shangú, algo así, o el Obras y otros más, ahí golpearon a 5 agentes ministeriales cuando se supone que iban a cobrar piso para permitirles funcionar, pero según el boletín que emitió la fiscalía, indicó que no estaban cobrando piso en mayo del apenas en mayo del 2023, sino que iban a hacer una investigación sobre trata, y que ahí los rodearon, los golpearon, dos mandaron al hospital graves, otros dos lograron escapar y el otro más o menos quedó bien. Entonces, esta autoridad ministerial que andaba investigando la trata, pues fue golpeada. Bueno, vamos a manejar que el boletín es correcto y que es oficial. Pero ¿qué ocurre? Ese negocio tiene que tener una licencia. Entonces, perdónenme, pero no tenemos que ser muy genios para entender que eso lo permite la autoridad municipal. El segundo lugar de los municipios contrata es Izúcar de Matamoros. Entonces, ya persiguen otros, ¿no? San Andrés Cholula dejó de ser un negocio de chicas y table dance para convertirse en antros. Bueno, es la ciudad antro más grande del país. ¿Y qué hace la autoridad panista? Pues fomentar este tipo de cosas. Ahí hay otro tipo de ilícitos, no voy a entrar en detalles porque pues mi cuero costaría menos, pero hay que recordar que en el 2018 fueron ejecutados 2 personas el día de la elección porque no ganó Tlategui, y bueno, esa vez sí ganó, ya no ejecutaron a nadie, pero precisamente ese tipo de problemas que nos llevan a un negocio a otro, antros, prostitución, trata, pues hace ver que las autoridades no están haciendo nada. Bueno, tenemos en Tlaxcala, colindante con Puebla, pues municipios que se permiten las prostituciones, las autoridades muy olímpicamente lo permiten. Este sitio está en San Pablo del Monte, está colindante con los municipios de Papalotla, Axotla del Monte, en Ancingo, que es famosísimo, en donde desde que entras ya te ofrecen servicios y si te ven rarito te sacan. Bueno, ahí ni la Guardia Nacional hace nada, ¿no? Entonces, si estamos viendo y observando el asunto de trata, es tan importante Puebla y Tlaxcala, sobre todo Tenancingo, que llegan estas redes hasta la conexión con Nueva York, imagínate. Ah, mira. Entonces, han encontrado mujeres, más del 50% de las mujeres que son prostituidas en los Estados Unidos y en otros lugares de la República, provienen de Puebla y Tlaxcala. Entonces, bueno, aun cuando la mayoría son veracruzanas, ¿no? Yo creo por el perfil cobrizo, ¿no? El tipo de piel, en fin, son más atractivas en los Estados Unidos y bueno, tienen mayor éxito, pero muchas son poblanas. Entonces, esto los lleva a pensar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la autoridad municipal? Porque habla del municipio de Puebla. Normalmente, el Estado, esto es otra orientación, el Estado no tiene territorio, ¿sabías? ¿Cómo? No, el gobierno del Estado no tiene territorio para gobernar. El que tiene el territorio es el municipio. Cada municipio es dueño de su territorio. ¿Y el Estado qué parte de es dueño? Ah, ninguna. Ya, claro, sí, entiendo. Y entonces el territorio, el uso de suelo que corresponde al municipio, es responsabilidad del municipio de las licencias de funcionamiento. Sí, claro. Es
como un empresario que dice que está en orden y que contrató Rivera y le dio una obra de 8 millones, pero no tiene licencia de funcionamiento. Bueno, ah, bueno. Pues, con los cuates, ¿no? Bueno, pues así, no creo que los antros y los table dance, donde se desnudan y hay prostitución, se llama ficha, y los privados, para los expertos en materia o los asiduos clientes, saben que compre la Lupita en la pista 1, es la estrella, vale 10 fichas. Estas 10 fichas te permiten ir a un privado y posiblemente con 2 fichas más o 3, pues tienes relaciones sexuales coitales. La relación sexual se da desde el momento en que vas al antro, es una relación sexual, no coital. Cuando te vas al privado puede haber una relación coital. Bueno, ese tipo de asuntos que son notorios, sabidos, conocidos, en fin, desde la antigüedad, es más, desde la antigüedad, desde que el municipio es libre y soberano en cuanto a su territorio, y se ha ejercido siempre, pues está al amparo de la autoridad y el cochupo, el moche, la lana para el cochinito. ¿Quién es el encargado de este negocio? Pues Guevara. Guevara es el encargado de cobrarlos, porque es el director de regulación comercial. Entonces, los tres cochinitos, yo le llamo a los cochinitos que llenas con dinero, no a las personas, soy más respetuoso, permiten el grave problema de la trata de personas. Estás hablando entonces que derechos humanos, la Procuraduría, y mujeres, en fin, todas estas dependencias, pues dicen que hacen, pero hay algo que no hacen, que es cumplir con la ley. Fíjate bien, porque la comisión encargada de la prevención y erradicación de los delitos de trata de personas para la protección de asistencia de sus víctimas, que se llama una comisión interinstitucional, y que fue creada, no ha sesionado. Entonces, ¿para qué caramba la crearon, verdad? Tiene que sesionar trimestralmente. Dime cuántas sesiones lleva, pues ninguna. El artículo 21 de la ley establece precisamente que esta comisión interinstitucional, en la que interviene el municipio, gobierno de estado, todos los que quieran participar y ir con la ley, tiene que llevar propuestas de seguimiento, control y sobre todo prevención de este tipo de trata. Bueno, pues por eso tenemos 257 averiguaciones previas a una investigación de donde se identificaron 280 víctimas. Solamente en 7 años, fíjate bien, han condenado a 52 de las 66 sentencias. Bueno, la clase es lamentable. Entonces, todo esto que está haciendo, promueve precisamente la trata, la desaparición de personas, y es un problema grave porque el 80% son mujeres. Nuestras mujeres en Puebla están amenazadas, ya sea por chantaje, por secuestro, lo que llaman levantón. Entonces no nos resulta extraño que fulanita, sutanita, la jovencita de 15 años, de 16, de prepa, pues no aparece. ¿Por qué? Es porque precisamente la autoridad se hace de la vista gorda. Entonces yo creo que aquí la autoridad municipal es muy responsable porque es dueña del territorio y por lo tanto está permitiendo el ejercicio de la prostitución y trata. Muchas mujeres que se dedican a la prostitución son víctimas de trata, ya sea por chantaje o por lo que sea. Es responsable y no está haciendo nada. Entonces yo creo que, no sé cómo es, carambas, está pensando el alcalde ya pensar ser gobernador, pues yo creo que va a volver el estado en un prostíbulo. A ver, Rodolfo, a ver, tocaste un punto, bueno, siempre nos haces favor de tocar puntos bien interesantes, eres un periodista de investigación que yo reconozco mucho porque a mí todos los periodistas me merecen respeto, pero en especial quienes estudian, quienes investigan, quienes no nada más se dedican a corear lo que se dice en otros medios. Aquí tú pones sobre la mesa dos temas que a mí me parecen, uno grave, muy grave, y que no es de hoy, es de hace, bueno, yo creo que tú y yo éramos niños cuando la prostitución ya existía,
Pero el tema de fondo no es ese, lo que tú bien señalas. O sea, para que haya un delito, pues tiene que haber dos partes, mi querido amigo. Estamos de acuerdo, ¿no? Así es. Bueno, claro. Y en este caso, la omisión por parte de la autoridad municipal, en el caso de Puebla Capital, no es un tema ni religioso ni de decencia, es un tema mercantil, Rodolfo. O sea, ¿cuánto paga el, híjole, cómo, bueno, tú le llamas padrote, ¿no? ¿Así se le llama? Pues sí, sí, bueno, es cuando tiene sus chicas y las renta. Bueno, a ver, ¿no? vamos a, ¿cuánto aporta un padrote a la autoridad municipal para que le permitan, pues, poner a disposición a las chicas para que se prostituyan? Y la pregunta, evidentemente, que sigue es: ¿a dónde va ese dinero? Eduardo Rivera me sorprendió, también lo tengo que decir, porque una de las primeras acciones que implementó al llegar al Ayuntamiento de Puebla fue retirar a las prostitutas de la 4. Era ya impresionante, ¿eh? O sea, Claudia Rivera las dejó desfilen, hombre, había alfombra roja en la 4, tú lo recuerdas, y quienes me hacen favor de escucharme, también era ya, no cínico, a lo mejor yo no soy muy moralista, pero era denigrante, era oprobioso. ¿Por qué? No solamente porque tú vas con tu familia al centro histórico, sino porque en la familia hay pequeños, hay gente menuda, hay chiquitos, que de repente te preguntan, ¿no? Oye, papá, y esta señora, digo, no es mi caso, esta señora, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Pero por el otro lado, y ahí sí me indigna, me duele, y ahí es cuando yo digo, me duele Puebla, mi querido Rodolfo, o sea, que permitamos los poblanos en conjunto que esto se dé. Y cuando Lalo Rivera las quitó, yo lo aplaudí, de verdad, dije, qué bueno, por el bien de todos, pero sobre todo, fíjate lo que voy a apuntar, por el bien de las chicas, Rodolfo, porque no es posible que nos hagamos de la vista gorda o que voltemos hacia otro lado sin pensar cómo llegó ahí esa muchacha, golpeada, lastimada, violada, ya sin valores, o sea, porque ya todo se extinguió en su cabeza. Ya no quiere saber nada, es prácticamente un vegetal que ofrece sus servicios sexuales. Eso es muy delicado. Y cuando hay un criminal, porque esa es la palabra, que gana dinero vendiendo gente, fíjate qué lastimoso, qué triste. Y el otro punto que tú comentas hoy, y te rogaría que de manera muy, muy sintética me dieras tu opinión en ambos puntos. Cuando hablas de que Lalo Rivera quiere ser gobernador, yo insisto, no lo veo. No, y no es que diga, tiene posibilidades o no. No. A mí me parece que el tema tiene que ver con la corrupción. Y lo digo desde ahora, ¿eh? ¿Cuánto se le va a entregar al candidato a gobernador del PAN-PRI-PRD en materia de prerrogativas para una campaña? Pues ganas perdiendo, Rodolfo. O sea, ¿cuántos millones le van a dar al candidato a gobernador del PAN-PRI-PRD? Pues si yo estuviera en su condición, digo, no es mi caso, pero en un supuesto, dices, oye, pues si voy a perder, pues que me entreguen las prerrogativas, que deben ser algunos cientos de millones. Y pues, ¿qué creen, compañeros? Perdimos. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo? Bueno, contestando sus preguntas, la primera, efectivamente no hay dos, sino tres responsables. Uno pues es el que ejerce la prostitución a través de o él mismo, ya sea la persona, ese sería una violación, pero bueno, ese es un problema, un responsable, más que nada. Y ahí hay un problema mayor, que es la trata, cuando son obligadas, sí, a ejercer, claro, la prostitución. Entonces ahí hay un problema mayor, no es tanto la prostitución, esto pues esto es parte de
el folclore y de la sociedad. Bueno, pues si quieres, el problema es, si quieres llamarlo así, está bien. Es el abuso, el, claro, el obligar. Bueno, el otro problema es la autoridad que se hace de la vista gorda y llena sus bolsillos con los moches. Entonces, digo, es muy buen negocio y no hay recibo ni es oficial. Y por eso las uniformó. Qué bueno que aplaudiste que las quitaron de la 4, pero no te diste cuenta que las pasaron a la 14, no, ¿verdad? Ya vi. A ver, yo me quedé ahí a propósito, aplaudí cuando las retiraron. Porque, a ver, ahorita en la 14, yo camino Puebla, a diferencia de otros, Rodolfo, y tú también caminas Cholula. Yo me doy cuenta de lo que pasa en Puebla, a mí no me platican. A ver, pero eran ya de verdad docenas de mujeres en la 4, sí, permitidas por Claudia Rivera. Esa es, sí, la realidad. Hoy sí hay, ya no en la misma cantidad industrial, pero sí ya las corrieron unas callecitas, ¿no? Y el bille sigue cayendo. Así es, Claudia Rivera, una de las mujeres más corruptas que ha tenido Puebla, en cuanto a ejercicio presupuestal y de negocios y de todo eso, quien sea el nuevo alcalde, pero no es ella, y el partido que la proponga, pero en el asunto de Rivera, Claudia, efectivamente se permitió el ejercicio de la prostitución, la trata de personas, y todo eso se permitió. Y efectivamente era muy alarmante la cantidad de mujeres de la 4. Rivera nomás las cambió de lugar a la 14 y las distribuyó de forma simpática. Pero aquí el fondo también es el uso de los locales que en donde se ejerce la prostitución son tolerados por la autoridad, no son hoteles ni de una estrella, no son de paso, no son de nada, simplemente son lugares para ejercer la prostitución. Y salubre, sin seguridad, que permite el presidente municipal actual. Entonces, y también el anterior, obvio. Además, los dos son Rivera, han de ser familiares y tienen el mismo pensamiento de negocio. Pero bueno, son emprendedores, dice mi hijo. Actualmente dice, ahora todos los que hacen negocios son emprendedores. Bueno, son emprendedores, pero lo hacen a través del ejercicio público. Y el otro problema, hay un tercero que se te olvidó, pero hay un tercer culpable, es el consumidor. Sí, claro. Es la persona, es el hombre, el varón, que va y que frecuenta esos lugares. O sea, ¿qué necesidad hay de que se sigan prostituyendo? Si no hay clientes, pues no hay prostitución. Pero bueno, si hay consumo, hay demanda, pues vas al show de las 110 chicas. 110 chicas, para usted, sí, así dice el comercial, el merolico. Llévela por 5 fichas al privado. Está bien. Algo así. Entonces, Lupita, que ya sea de noche o iniciada la mañana, puede ser contratada por fichas. Cada ficha vale 60 pesos, es del nivel del antro. ¿Cuánto, Rodolfo? ¿Dale? ¿Cuánto? 60 pesos. Ay, caray, qué tristeza. 60 pesos, 5 por 6, 30, 300 pesos es el privado. Ay, bueno, está bien. Y una picha de 60 pesos es en público, el table dance famoso que se desnuda, se te restrega, necesita de... Ya me ganó el tiempo, Rodolfo, el segundo pues bueno, punto. Ese es el problema y esta semana es el tema, porque fue precisamente el 10, el año, el día de contra la esclavitud de derechos humanos, y viene a colación porque es uno de los temas, sí, coyunturales, sí, que no se ha abordado por la autoridad municipal. Y del segundo punto, ¿cómo ves? Pues ese es un asunto que tenemos que atender todos los poblanos, unos exigiendo y otros atendiendo el problema, y en todos los niveles de gobierno, principalmente comenzando con el municipio. Bueno, pues ahí está. Rodolfo, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Cuídate. Rodolfo Herrera Charolet, director de Cholula City. Chamento.com.